Hola. Hola. Hola, hola. ¿Hay alguien? Ahí está. Ahí está, hola. ¿Cómo andan? Espera, estamos avisando a más seguidores. Ah, ¿pero anda? Hola, ahí está, ahí anda. ¿Cómo están? Buen domingo para todos. Ah, ¿por qué empezaron otro vivo? Porque se había trabado el anterior, no veíamos ningún comentario. Entonces lo volví como a reiniciar. Chicos, pongo la cabeza así porque si no, no puedo leer. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué planes tienen domingo? ¿Están con su familia? Nosotros venimos de Cañuelas. De almorzar en Cañuelas y estamos volviendo para Capital. Nos pintó irnos a... Nos quisimos ir al campo, queríamos naturaleza, paz y nos fuimos. ¿Ustedes qué andan haciendo? A ver. Un saludo para Lalita, para siempre. Subí la música, dice, pero no nos vamos a escuchar nosotros. ¿Volvió Payo de Disney? No, todavía Payo no volvió. No, hasta el 29, chicas. Recién el 29 vuelve. Celiardi, mi pasión, saludos de Tucumán. Un beso enorme. Ay, chicos, me agarran a tortícolis. Están con mi familia, dice algunos. ¿Quién comió pasta este domingo, loco? ¿Quién comió pasta? Yo comí pasta hoy, comí ravioles de pollo. ¿Ustedes qué almorzaron hoy? Con estofado pediste. Con estofado, vos. Yo pedí carne, un pedazo de carne, porque soy vegetariano. Con papas fritas. Él dijo que quería ser vegetariano y no para de comer asado, chicos. ¿Dónde vienen un vegetariano? Me da lástima los animales, pero me gustan tanto. Me gustan mucho, yo no puedo vivir sin la milanesa. Anoche, ¿no? Sí, anoche fui a almorzar con mis amigas. Comí milanesas, me encanta. Yo estoy por comer pollo al disco. ¡Qué rico! Qué rico, sí. Me encanta. Se pusieron las 10 en tu casa, alguien está cocinando. Hoy, ¿quién va a ver combate hoy a las 8? Yo lo voy a mirar. ¿Lo vas a mirar? Te voy a mirar a vos. Ay, qué lindo. ¿Le vamos a contar a la gente cuando vas a ir? Sí. Sí, contá, escuchan. El sábado que viene voy a estar yendo a combate, chicos. ¿Vas a bailar? Voy a bailar, sí. Así que el sábado que viene, nada, si tienen ganas de ir a verme a la puerta, bueno, voy a ir. No, y mírenlo que va a bailar. ¿Vas a bailar conmigo? Ojalá, ojalá. ¿Querés bailar? Sí, quiero bailar con vos. Le voy a decir a tu compañero que me ponga a bailar conmigo. Anto, ponete la vida. A ver, ¿qué más dicen? Yo lo voy a ver. Yo voy a comer pizza, dice Flor P. Bianca. Muy difícil los usuarios que se hacen, chicos. Cuando se hacen usuarios así con muchas letras guión bajo, es un quilombo. Siempre presente mirando combate, Jazmín y Ciro. Un beso, Jazmín. Un beso enorme. A ver qué más dicen. Preguntas más allá, todo lo que quieran saber. Es el momento de las preguntas. Wow, no estoy preparado, pero bueno. Celiardi responde. Empiezan a preguntar y contestamos, ¿dale? Me gustó, Celiardi. Dale, Celiardi responde. Ay, decilo vos, porque a mí la 2R me matan. Celiardi responde. Me partió la boca. ¿Somos Celiardi o Celiardi? Celiardi. ¿Cómo somos, chicos? Es Celiardi, ¿no? ¿O Celiardi? ¿Celiardi o Celiardi? O sea, ¿sin la I o con la I? ¿Cómo somos? Bueno, hagan preguntas. Creo que queda un poquito mejor Celiardi, ¿no? Para mí también Celiardi. Como que encaja más todavía, tiene más. Pero estaríamos usando como mi apellido entero. Celiardi. No vale, el delta es bueno porque tenés apellido Celiardi. Es corto. Es que Celiardi es de Celarte, Celos, no me gusta. No, a mí tampoco. Celiardi, chicos. Celiardi, sí. Bueno, Celiardi responde empezando ya. Igual las preguntas van con delay siempre, me va a arrugar.
chicos, no me hagan screenshot de mi primer plano, que hago esto porque no puedo leer sus preguntas, sino... Miren lo que es mi cara, chicos. Tengo toda la frente llena de grano desde que me comí todo en Estados Unidos, llena de grasa, aceite. Y ahora estoy... Es hermoso, no sé qué es. ¿Cuántos años tienen? 22. 27. ¿Qué es lo que más les gusta de ustedes? La energía, lo simpática que sos, el amor que me das. Y yo me enamoré de él de la forma de ser, chicos. Yo lo conozco hace 3 años y nunca nos habíamos registrado. Ni nos dábamos bola. Y en la gira de batalla de talentos nos conocimos y me gustó su persona. ¿Qué es? ¿Te llevas con Mika? Sí, me llevo con Mika. ¿Para quién fue la pregunta? ¿Para? Ah, ¿para quién fue la pregunta? Para vos, pues. ¿Qué más? ¿Cuándo vuelve ser además del sábado, no? El sábado que viene va a bailar por ahora. Sí, después te voy a ir a acompañarlo, a ir a hacer el aguante de la tribuna. ¿Tienes que ¿Ustedes qué opinan? Yo le dije que lo iba a hacer y ella no quiere. Que me ponga una vincha que hace Estefanía Berardi y empezar a gritar como el fan de Wanda. ¡Está loco! ¿Cómo va a hacer eso? Para mí, va. O sea, soy re fan tuyo, o sea, me saldría natural. No es que estaría como exagerándolo. Yo soy celista. Y yo soy verdadista. Yo soy celista. Celista se los comparto igual. Lo compartimos. Solo con ustedes lo compartiría. Ni con ninguna otra chica. Soy con celista. ¿Cuántos animales tienen? Ninguno. ¿Vos? Sí, vos me tenés a mí, que veo como que pego en el palo de animal, pero... No, yo no. Tengo una perrita. ¿Les gustaría tener un hijo? No sé, sí. En un futuro. Ahora no, porque estamos con mucho trabajo y no podríamos trabajar más. No, olvídate de comer, olvídate de todo, si no, olvídate de todo. Cuando seamos más grandes. Aparte, no me puedo dirigir mi propia vida, voy a estar dirigiéndole la vida a un nene. No. ¿Te imaginas? Con el pibe yendo, Mika, tenés lo que practico la liana. No, ni en pedo se la dejo a Mika, prefiero dárselo, no sé, a Tito. Toma, Tito, teneme el pibe. Pero que me cuelgo a trapecio a ver si mejor y meto un punto, chico. Empiezo a hablar boludeces. ¿Qué nombres te gustarían para un nene? A ver. A mí me encanta el nombre de varón, me encanta Tiziano. Sí, ya le habíamos hablado de esto y chicos, amo el nombre de Tiziano. Chicos, de casualidad, a los dos nos encanta el nombre Tiziano sin saber que al otro le encantaba también. Una muy casualidad loco, tremenda. A vos también te hablan en árabe. ¿Qué onda esa gente de la Durabis, de la Catabula? ¿Puedo decir algo? Paul Ferreira comenta muchas chicas que son de árabes. Le voy a preguntar a Paul por qué. ¿Pero por qué? No entiendo. Capaz si te conoce alguien de ahí, no sé. Muy loco eso. A ver qué más. ¿Van a venir a Tucumán alguna vez? Sí, queremos ir a todos lados. Pero ahora, sí. Bueno, ahora ¿te gustaría no hacer como unas presencias así juntos, unas meriendas? Me encantaría. ¿Sí? Sí. Hay que proponerlo. Si tienen a alguien así que quiera, hay que proponerlo. Para mí, yo me voy a poner a buscar a ver si tienen ganas, aparte de que vayamos los dos juntos y que les contemos cómo nos conocimos. Porque fue algo re loco como nos conocimos, ¿eh? Fue re loco. Bueno, si quieren, le podemos hacer meriendas y les contamos todo eso. Tiene que ser un martes, que yo no tengo programa. Un martes, bueno. Podemos dejar tipo el martes. Sí. El martes. Tenemos el lunes a la tarde. Y el martes hacemos eso. ¿Qué más preguntan? A ver. Ser, me mandas un saludo a Maru Tisidila. No sé si lo dije bien. Muy difícil el loser. Buenas, ¿cuánto es? Bien. Ah, servite. Tengo que longarlo por yo este lado. Muchas gracias. ¿Van a venir a provincia? Si sí, queremos, pero tenemos que ver dónde juntamos más seriardistos. Donde más haya, ahí vamos. Hacemos una merienda juntos. Vengan a merendar a mi casa, Mili. Ay, qué linda. ¿Le gustaría hacer una merienda en La Pampa? Obvio que sí. ¿Harían el tag del novio? Sí, yo lo reharía. ¿Por qué no lo hacemos? Hasta es más, te puedo asegurar que le pegamos a todas, ¿eh? Porque fuera de joda que... No es que te conozco, me conozco. Y somos muy parecidos, entonces como que es muy fácil. Para, igual no sé ni lo que es el tag del novio, ¿es eso que van probando los cosos? No, creo que son preguntas, O sea, yo te tendría que hacer preguntas a vos de mí y vos... Ay, queremos hacerlo, pero Paul como que prefiere hacer cosas nuevas siempre, por eso sí. Hay que comentarlo a Paul en realidad, que es el que maneja YouTube. Tenés ganas de hacerlo, hacemos, punto. Bueno, se plaza. Sí, mi amor, hagámoslo. Si quieren que lo hagamos, sí, yo no tengo lo que ustedes quieran, chicos, o sea, lo que ellos elijan. ¿Qué auto tenés, Sergio? No sé si se puede decir eso.
No sé si lo querés decir. A mí no me gusta contar esas cosas. No, pero... No, no me gusta. No, a mí tampoco. Yo igual tengo un auto malísimo. Va, normal, qué sé yo. ¿Cuál es su color preferido? ¿Y de qué equipo de fútbol son? Me gusta mucho el color rojo. Y amo... Ah, no amo, la verdad me da lo mismo. Amo River, es como que... Yo soy de Boca. Pero es como que no me interesa el fútbol, es como que nunca... De chiquito siempre me lo trataron de inculcar, pero soy de madera jugando y mirando un partido me duermo, así que no es el fútbol para mí. A mí me encanta el fútbol, soy re futbolera, aguante Boca, la cuna del cajón se ponía re intensa. Y mi color, me gustan los colores fuertes, tipo el rosa chicle, esos colores. ¿El fucsia te gusta? El fucsia me gusta. No, por ahí no para vestirme soy más tranquilo, pero... A mí me gustaría que me agarre un peluquero y que me corte... ¡Julián Weich! Dijo ni un sapito. Dijo ni un sapito para mí. Los sapitos hacen... Ahora, es fácil ese. ¿Cómo es eso? Chicos, ¿les gusta la coreo que inventé para el Hakuna? El Haka del equipo de Garros. Igual este final lo inventó Bianca. Yo inventé los pasos nada más. Es medio violento, ¿no? Como, tipo, te veo como... Sí, voy por tu cabeza. Voy por tu cabeza, qué horrible, y yo no soy así. ¿Qué más preguntas? Otra pregunta. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? No, me vas a decir, es un chiste. No. Te quiero hacer una pregunta de verdad. ¿Qué? ¿Sos feliz? Sí. ¿Muy? ¿Vos? Sí, pero mega feliz. ¿Ustedes son felices? ¿De qué se...? Jajaja, la coreo. Se ríe de la coreo del equipo dorado. ¿Vieron qué graciosa que es? Nos hacemos los malos y yo tengo menos mala. No, la mala. Yo la vi por primera vez ayer y me cagué de la risa de la amarilla. Digo, no. Taca. ¿Qué es eso? Yo sirvo para esa pavada. Bueno, algunos recién entran, dicen, hola, yo también tengo sueño. Capaz me tiro una siesta antes del combate. Sergio, ¿te gusta el Averizo? Sí, me encanta. Si te llaman para El Dorado, ¿volvés a ser? ¿Qué tema ese? No, ¿qué se qué sabe. Pregunta que acabas lo de hacer? Lo tiene que pensar. La verdad que lo tendría que meditar conmigo mismo. Ya me dijeron de volver, pero bueno, tenía el viaje a Disney y no quería desaprovechar otras cosas. Pero no, igual es como que combate es casa, así que siempre le daría una mano. Al igual que ellos siempre me van a dar una mano, es mutuo el cariño, así que puede ser que vuelva, sí. Si me lo ofrecerían, puede ser que vuelva. Igual prefiero volver como estoy volviendo ahora, a bailar, estar ahí un toque con los chicos, no a llenarme de esa energía. Es difícil estar en televisión. Es complicado. La energía es como mucho, hay que saber regularla para no pelear, para... ¿Cuándo fue su primer beso? En enero. ¿Y hace cuánto que se conocen? Sí, en enero. El Mar del Plata en mi ciudad. Sí, en la playa, pero me dio un pico nada más, un piquito. Nunca vi un amanecer tan hermoso. Jamás. Fue un día único, bien de película. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. No vuelvas, Mica, te lastima mucho, no te mereces eso. Gracias. Qué linda. Gracias, es difícil, amor. Pero está bueno la energía negativa. Yo ahora por ahora lo estoy pasando bien. Si la pasara mal me iría porque no me gusta. No tenés que desperdiciar un segundo de tu tiempo en un lugar donde te hace mal. ¿Cómo se conocieron en la gira de Batalla de Talentos? Nos conocíamos de combate, pero no. Mirá, hablaron del Averizo. Ah, justo hay un auto que dice el Averizo, miren. ¿Se ve ahí? ¿Lo ven? Ahí dice justo el Averizo. Ahí lo poncho. Bueno, nada, los queríamos saludar y desearles un lindo domingo. Que empiecen una semana con todas las pilas bien arriba, con toda la energía. Algunos están de vacaciones, otros están estudiando, así que nada, con toda la energía, ¿no? Obvio, sí. Con muchas pilas, simplemente positiva. Y bueno, vamos a hacer el tag del novio entonces, si tanto lo piden, lo repiten. Y vamos a empezar a viajar por las provincias para merendar con ustedes y charlar. Sí, me encanta esa idea, me encanta. A mí también. Organicémoslo para los martes, nos podemos ir. Dale.
Sería muy bueno. A mí me encantaría. Aparte me desconecto un poco y todo. Es que está bueno como hoy, que te desenchufaste un toque, saliste de todo lo que es la ciudad. Todo. Bueno, un beso enorme y pasen la lista. Cuídense. Igual lo guardamos al vivo, así lo guardémoslo, sí. Cuídense.